¿Sabes lo que es tener 1,5 metros de estatura? Lo revelan los ojos y los murmullos de la gente, o la curiosidad de una muchacha irreverente que se te acerca solo por una duda impertinente. ¿Quieres saber si es cierto lo que se dice de los enanos, que son los más benditos por la virtud poco evidente? De todas las virtudes, la más indecente. Pasan los años, los meses, y si los cuentas, los latidos. Triste es saberse adulto sin haber aún crecido. La mala gente insiste, suelta la lengua, cruzo el mundo, diciendo que el enano es un canalla de los más duros, porque su corazoncito está muy pegado al ojo del culo. Fue en las noches insomnes, bajo las velas de rencor, que preparé las pruebas para ser procurador, por acertar la vía que desde el banco de una catedral lleva a la sacristía, luego a la cátedra de un tribunal. Pues al fin fui nombrado árbitro en tierra del bien y del mal. Entonces mis medidas ya no inspiraron cuentos de humor. A quien en la barra en pie me decía: y entregarlo al verdugo fue un placer de los más finos. Antes de arrodillarme y de haberles despedido, sin saber el tamaño ni la estatura del Padre Divino, taratatata, taratata, taratata. ¿Quieres saber si es cierto lo que se dice de los enanos, que son los más benditos por la virtud poco evidente? De todas las virtudes, la más indecente. De todas las virtudes, la más indecente. Indecente.